Hola, espartanos. Soy Aspas. Y hoy os traigo un mini análisis reviews de Femme Slayer Deox. Y vamos a ello. Por si no lo conocéis, el juego está en la eShop por 6 euros en Europa. En América no sé si está siquiera. Y es un juego musical, así que voy a subir el audio. Y consiste en ir matando zombies, así sin más. Bueno, encendemos y la pantalla táctil tenemos para elegir eso. Voy a empezar una nueva, total. Y le damos a OK. Tenemos para diestro zurdos. Yo soy diestro. Y bueno, aquí tenemos los diferentes modos de juego. Nuevo juego que es, o continuar, que es para seguir con la historia. Bueno, historia, entre comillas. Porque es una basura de historia, ¿no? Está por cumplir. El free play, que es elegir la lista de canciones, que no sirve de nada porque puedes elegir la historia. Y el pick collections, que es como los logros, por así decirlo, que son púas de guitarra que vas desbloqueando. Bueno, vamos a dar la new game. Y ahora el tutorial se me va a dar muy mal. Aquí tenemos la historia, que en el año, no sé cuántos, 1500 antes de Cristo, pues tenemos aquí imágenes y todo, muchachis. Que el pavo este está lleno de zombies todo, y el pavo este tiene que ir a salvar el mundo y tal y cual. Y para eso tiene que encontrar el amplificador legendario de guitarra. Para motivarse en plan ahí. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Y bueno, arriba vemos al pavo andando, que vienen los zombies. Y nos sale la... Aquí, bueno, voy a darle al... Para que, a ver si sale un ejemplo. Van pasando los iconitos y te dice, ¿ves? Viene el zombie y encima del zombie viene un circulito con la flecha, el color de la flecha y cómo tienes que rasgar en la táctil. Para arriba, para abajo, en diagonal, de lado. Triple combo ahí con tirabuzón. Y abajo tenemos, por aquí por encima de NES nos saldría la lista de los que van a venir. Y aquí nos saldría en medio el siguiente, el más próximo. Y luego tenemos las flechas, que para la izquierda es el azul, para arriba el amarillo, para la derecha el rojo y para abajo el verde. Que eso, bueno, ya lo veremos, porque cada tipo de zombie tiene un colorcillo raro. Ahora vamos a dar la siguiente. Te dice que los tienes que ir matando, no sé qué. Y que si no los matas te quitan vida. Y bueno, ahora, este ve sin color, esto es para el modo fácil, para... O sea, que lo usamos en modo fácil sin color, vamos. Bueno, vamos a darle... Ah, ¿qué coño quieres ahora? Ahí. ¿Veis? Este es en diagonal. Y ahora vienen los colores. Después de este vienen los colores. Mira lo que os decía. ¿No veis arriba, al lado de Next, que os vienen los siguientes? Y el del medio es el más próximo que viene. Y ahora tenemos que poner pulsar la derecha, que es el del rojo. Y darle para abajo. Venga, coño. Dale ahí, ahora para arriba, que es amarillo, el azul, diagonal, tío, ahí, gracias. Y ese es básicamente el tutorial, ahora el tío se va y todo feliz. No sé cómo se estará viendo. Supongo que bien, vamos. Y luego, bueno, hagamos el nivel, nos pone ahí acabado y nos pone aquí la clasificación, los puntos y los fallos y no sé qué, no sé cuántos. La canción del tutorial, clase S. Esperamos a que cargue. Y el juego tiene tres zonas, te salen aquí, solo tengo una desbloqueada. Y en cada zona tiene cuatro niveles, y el último nivel es un boss. Que no me lo voy a pasar en la vida, un boss en normal. Y bueno, vamos a jugar una para que veáis. Y ahora elegimos aquí fácil, normal y difícil. El difícil está solo cuando te pasas todo ya el juego. Y vamos a darle al normal, porque soy un hardcore. Y ya veréis que bueno. Si no hablo mucho es porque estoy concentrado. Que lo sepáis. Voy a subir el musicote. Tan, 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 tan. Esta es la primera canción, ¿eh? Que ya es un poco hija de puta. Ups, perdón por el vocabulario.
Lo que pasa es que yo soy un pro, ya sabéis. La música no es nada del otro mundo, la verdad. A mí personalmente, mierda, no me gusta. Pero bueno, para acompañar. Y cuando hacéis un perfecto o empecéis un combo, vale, ya empiezo a hablar, ya me he empezado a confundir. Empiezan a salir luces y yo no veo las flechas que me tocan tocar, porque me deslumbra la pantalla. Ah. Pero bueno. Vamos un poco menos de la mitad abajo, os lo pone aquí. Mierda. Ahí os pone el porcentaje de la canción, que duran bastante, 3-4 minutos cada una. Pero bueno, eso es bastante. Pero la verdad es que son pocas canciones, así que las gallinas que entran por las que salen. No sé si os queda claro. Mierda. Ah, bueno, sí, y aunque toquéis el color que sea, pero si os pone que lo toquéis en horizontal y lo toquéis en vertical, no pasa nada. O sea, no os cuenta combo, pero tampoco os quita vida. O sí, os quita, pero muy poca, no sé. No me he fijado porque no me da tiempo. Pero yo sé que te la pasa. No os cuenta para hacer un combo y esas cosas. Pero bueno. Mierda. Dios, qué concentración. ¡Wow, wow, 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 wow! Por favor, señora. Pues se ha movido esto un poco. O no se ha movido y está todo el rato así. O no sé. He tenido solo 23 fallos. Jejeje. Máximo combo de 57. Mira, he desbloqueado una púa. Vale. Otra púa. Y eso. Le damos siguiente. Está cargando. O guardando. O las dos a la vez, bueno, y se nos desbloquea una nueva zona. Y bueno, así todo el rato. Y después de desbloquear la zona, pues, o sea, de las stage, desbloqueamos otras zonas, hasta 3 o 4, eran 4 creo, no sé, no me acuerdo. Pero son, no, eran 3 y por cada eso, 4 niveles. Y bueno, ahora voy a jugar un jefe para que veáis el endemoniado que es. Mira, son 3 zonas y cada zona tiene 4 de estos. Y el último es el jefe. Bueno, voy a jugar el primer jefe. A no spoilearos la superhistoria. En normal. Que no me lo voy a pasar, pero bueno. Ay, señor, señor. Y es eso, nos va lanzando cosas y tenemos que darle. En vez de zombies son bombas o lo que sea. Ya veréis lo que duro, ¿eh? ¡Mierda! ¡Qué basura de juego! Ah, por favor. ¿Sabes? Me paso todas las canciones, pero es que los jefes no puedo. Son superiores a mí. Oh, mira, he llegado al primer golpe. Y esto es lo que pasa cuando perdemos. Y ya nos deja reintentar o salir. Yo lo voy a dar a salir porque sí. Y ya. Y bueno, lo que os recomiendo para cuando os pasen estas cosas
Es que lo juguéis en fácil, ¿sabes? Y voy a bajar un poco el volumen. Lo jugáis en fácil y os lo pasáis y seguís con las estas. Y luego ya más adelante pues lo jugaréis en normal o lo que sea. Y bueno, tenéis 3 slots de guardado. He usado 2 ya. Ya. Voy a pasar una canción y ya tengo el 6%. Porque soy un boss. Y bueno, en las opciones tenemos... Para bajar el... Bajar el sonido, los efectos sonoros, y para resetear todos los... Aquí abajo está. Todos los récords y tal. Y bueno, eso es Zombie Slayer Deox. Para, como diría Obed, spal3dc.com.